¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Europa Universalis para el 4, para el disfrute de todos vosotros. Ay, que me trabo al inicio. Bueno, pues ya viste cómo quedó la cosa en el episodio pasado. No nos podemos quejar, la verdad. Volvemos a ser gran potencia, ¿vale? En octavo lugar, igual que estábamos. A ver si somos capaces de subir un escaloncito, por lo menos, y estar más tranquilos. Lo suyo estar es por encima de los 300, que es donde están las principales, ¿vale? Aquí estamos los que nos estamos moviendo un poquito arriba, un poquito abajo, ¿vale? Varias cosas. Vamos a quitar la pausa para que vaya pasando el tiempo. Ya sabéis que necesitamos recuperar nuestras tropas. De hecho, le vamos a dar más velocidad. Pero no sin antes, porque durante ese tiempo va pasando. Vamos a seguir reclamando, ¿vale? Montando el tema de la red de espía que se nos ha ido. Acciones de relaciones no. Aquí está. ¿Vale? Eso es. Y esta que también tiene que seguir. No sé por qué se nos ha ido. Eso es. Vale. Ya sabéis cuáles son nuestras pretensiones de primer momento. A Navarra, vamos a quitar la pausa. A Navarra le, en su momento, está por encima de 190. Perfecto. Lo que tendremos que hacer es, aquí en acciones de influencia, anexionar. ¿Vale? Es decir, hacer que Portugal. A ver. Portugal ha declarado la guerra a su nuevo enemigo, Marruecos. Citan la conquista como casus belli. Vale. Perfecto, no es mal momento si tuviera tropas ya para empezar a atacar a este, metido, cuando está metido en otra guerra, De hecho, que tenga cuidado porque le va a quitar Ceuta a Marruecos, No corras. Y yo no te he dado acceso militar, así que llegas por barquito a ver cómo lo haces. Vale, decía que lo que tenemos que hacer es anexionarlo, pero para eso tiene que estar como vasallo 10 años, ¿vale? Cuando lleve 10 años como vasallo, lo podremos anexionar y estar por encima de 190. En este caso, estamos en 199. Sin problema. Vale, que siga corriendo el tiempo y vamos a ir viendo nosotros. Vale, están en una provincia. Vale, sí, estos son esta gente de aquí, ¿vale? Eso pasa porque no lo hemos usado hasta ahora, pero lo tenemos que empezar a usar. El tema de los misioneros. Vamos a empezar ya. Primero con Granada. A ver. Desde aquí, ¿no? Religión. Vale, sí, desde aquí. A Granada. Enviamos uno. Vamos primero. Vamos a llevar a uno aquí y otro a la parte de aquí. A Melilla. Como tenemos dos, vale, y esto va a ir relajando un poquito el tema. Otra de las cosas que quería hacer, a ver si esta gente me lo voy llevando ya a mi sitio sin necesidad de guerra, es acciones dinásticas, acciones de relaciones, acciones de alianza. No, ¿dónde estaba esto? Acciones de gran potencia. Influenciar nación. Vamos a empezar a influenciar. Habrá un coste único para nosotros. Joder, pues ya vale, tío. Subirá su. Pero coño, pero yo no puedo gastar ese dinero. Nada, no he dicho nada. Pues nada, Dragón. Sigue tú como tú puedas. Mientras sí, mientras no. ¿Cómo estamos de. En 182. No estamos mal, El máximo es 200, acordarse. Vale, y esto no lo puedo cambiar yo todavía, ¿no? Los rivales míos, perdón. Los míos. Míos, leches. Míos, eso. Hasta el 69 tengo que tener a Francia. Eso es quizá lo que apara un poco el tema de la boda, ¿eh? Al final voy a tener que tomar por la fuerza a esta gente. Vale, quitamos esa pausa y vamos atendiendo a estas cosas. Malestar en la provincia, ya lo hemos visto, ¿vale? Tu unidad ha sufrido bajas. Vale, correcto.
no tenemos corrupción todavía, ni tenemos nada, perfecto, perfecto, perfecto. Podemos invertir en tecnología, tecnología militar, vale, perfecto. Quieren contratar Condotieni, que Provenza quiere contratar Condotieni. Provenza, que estás. Vale, hemos progresado militarmente, con lo cual táctica militar y la moral del ejército sube y sube, vale, perfecto. Y tú, ¿qué estás? ¿Aquí? ¿Qué estás en guerra, tío? Sí, además de están... vale, pues si tú quieres... yo te... te alquilo mis tropas, ¿vale? Si es lo que tú estás buscando. A ver, acciones de relaciones, acciones de influencia. ¿Dónde es eso? No. 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 No, pues no sé dónde es eso. Lo he visto un montón de veces, pero... no sé dónde. Venga, va. Lo dejamos porque si no... vale. Adiós. Vale, y que no tenemos... vamos a ver, ¿cuál elegimos? España quiere ser cristiana. Para eso, Granada, Gibraltar y Almería. Tienen que ser de la fe verdadera. Pues... vamos a coger eso porque es en lo que estamos además trabajando, ¿eh? Cogemos esa misión. Algunas de mis provincias no son núcleo, lo sé. Vamos a ir creando núcleo... Gibraltar primero. Vale. Que tiene un coste de 20. De 20 poder administrativo. Vale, todo esto... tiene coste porque no había habido una reclamación. Tengo entendido que cuando si hay una reclamación no tiene coste el meterla en núcleo. Esto es para que se formen parte del núcleo de la nación. Se pueden llamar ya parte de la nación. Vale, aquí tenemos esas barritas. Aquí estamos, como veis. Este intentando hacerlo núcleo. Este está ahí con su crew intentando que se hagan cristianos o católicos. Y aquí también tenemos a este. Vale. Ok. Nada más que puedo tener a uno, no puedo tener a más. Pues vamos a Almería también. O... a Tánger. Vamos a intentar también. Los puedo hacer de todos, creo. Y tengo de, y tenía... vale, pues lo vamos haciendo todo. De estos dos no, porque tengo a los dos religiosos, ¿vale? Ok, pues... teníamos puntos suficientes. Menos mal que estamos dándole guía al tema. Vale, después de haber expulsado a los judíos el 3 de agosto de 1492, los soberanos católicos de Red consideraron, pero que estamos en 1454. No, los eventos aquí saltan. Vale, la expulsión de los modos. Vale. Adquirió habilidad de tomar de quemada en la Castilla la Vieja. Este consejero un 50% más barato de emplear en tu ciudad. Y el catolicismo pasa a ser la religión de Almería. El catolicismo pasa a ser. Es decir, haciendo esto ya del tirón. Aunque tengan menos soldadesca de ellos, menos impuestos locales y más disturbio local, me pasan a convertirse por la fuerza. Y aquí la tolerancia. El coste de estabilidad se baja. Vale, tolerancia de la fe verdadera de ellos es baja menos 2. Vale, con esto ya obtendría el objetivo que hemos hecho, pero claro, es que tengo un disturbio local ahí. Tolerancia. Poco más que decir. Vale, pero con eso ya hubiera conseguido. Mira, Portugal. ¿Qué está haciendo Portugal? Ay, estos portugueses... la da coraje que yo haya tomado. Iba también el a tomar.
Vale, a todo esto todavía estamos muy bajo de tropas. Así que sigue corriendo el tiempo. Vale, esto sí, las que quedan son las dos, que no me lo digas más. Bueno, déjalo ahí para cuando me acuerde. Vale, aquí están las facciones rebeldes que tenemos. Los nacionalistas granadinos. Podemos aceptar la demanda, ¿vale? De lo que están pidiendo. O dar un trato severo, pero para eso necesitamos tener 50 puntos. Y este trato severo haría que, por la fuerza, un poco acallaría, ¿vale? En cuanto a la estabilidad, estamos en más uno, ¿vale? Último torneo de justa. Se siente en el aire. Pronto nuestra élite ecuestre no será sin un recuerdo. Pues la nación caballeresca desaparece ante la acometida de la modernidad. El mundo está cambiando, pero por última vez que cabalguen los caballos. Pierdo 30 de poder administrativo y pierdo ducados, pero se hace el último torneo de justa y me da más 10 de moral a los ejércitos. Muy bien. Más 1 de tradición de ejército anual y más 0,50 de prestigio. Muy bien. Y esto me quita prestigio. Pues prefiero perder ese poder administrativo y esos pocos de ducados. ¿Vale? Y tomamos esa opción. Descubrimos un agente de Brabante. Nuestra costa ha sido asaltada. Me cago en la leche. Mi rey ahora lo ha dado por edificio. Pone lealtad suficiente. Cardenal es venidero, convirtiéndose así en su nuevo inocente. El Papa solo responde ante Dios. Vale. Ok, van subiendo ese cabello. Escuché el cambio de mes, es el dinero que entra. Y como veréis, también van subiendo aquí las tropas, que es importante para lo que queremos hacer. A todo esto, ¿cómo llevamos? Vale. Ya podemos entonces, ¿no? Ya podemos, creo. Acciones de... A ver, páralo, Paul. Que ya podemos empezar a crear reclamaciones. Acciones de alianza, acciones de influencia, acciones... de su aquí, ¿no? Inventar reclamación. Vamos a inventar una reclamación sobre... sobre Braganza mismo. Vale. Pero es que ahí no queda la cosa. Vamos a inventar otra, porque tenemos puntos todavía. Con 25 podemos coger otro. Sobre Ceuta. Vale, y que siga a su vez este hombre pillando. Y de los ingleses vamos a empezar a inventar ya las reclamaciones. Joder. Sobre La Bull y Gascuña. Efectivamente. Sobre la Brud. Y sobre Gascuña. Vale. Uf, vale. Estoy diciéndome que vale, que ok. En todas las reclamaciones. Que el canciller informa. Que el canciller informa. Este se puede empezar a... Lo tenemos en Inglaterra, que se venga de vuelta. Porque yo en principio solo quiero estas dos. Ya veremos después cómo vamos a por Francia. Y voy a empezar a ver este que se venga de vuelta, ¿sí? Dejar de construir tres de espionaje, ¿vale? Ok, y este que está libre, que empiece a hacer reclamaciones sobre Marruecos, que empiece a construir una red de espionaje en Marruecos. Eso es. A ver si vamos para adelante. Portugal, no tomes mucho Marruecos porque después te lo voy a quitar. El buen momento sería ahora para entrar en Portugal. Podríamos declararle la guerra ya, acordarse que ya tenemos reclamaciones. Pero necesito que mis tropas se pongan a tope. Se tienen que poner, acordarse, en... 44.000. Y estamos en un escaso 18.000. Pues no nos queda nada. Vale, hemos ganado el casus belli de Tomás Labur, Gascuña, Braganza y Ceuta. Perfecto. Vale, aquí tenemos cero mercaderes, esto, vale, y cero misioneros. Vale, ok.
compensar. Yo no puedo gastar más dinero, tío. Pero lo que pasa va a perder lealtad. Ganancia de mercantilismo. Que yo no, no me dejáis de ganar dinero ni a la de tres. Vale, seguimos subiendo poquito a poco. Esto no queda otra que esperar un poquito. Ojalá no se acabe esta guerra, ¿vale? Porque me interesaría entrar aquí mientras ellos están en guerra, ¿sabéis? Lo que os quiero decir, ¿no? Vale, le vamos diciendo a nuestras flotas, que no sé si lo habían dicho, vale, que vayan a casa en guerra. Y que vayan a casa en guerra, ¿vale? Porque si declaramos la guerra, la flota de ellos no sé cómo será. Entonces estamos viendo el ejército que tienen. Estamos viendo el ejército que tiene Portugal. Portugal. 18.000. Crisis de sucesión en Borgoña. Estas tierras nos pertenecen. Pero de momento voy. Ahí está Luxemburgo ahora. Uf. Dinamarca nos. Páralo, Paul, páralo. Contra Utrecht. Utrecht, ¿dónde está? Muéstramelo, Paul. Puesto que nos ha insultado. Ay. Sí, hombre. Ahora voy yo allí a meterme con todo el saco imperio romano ahora mismo. Reclamación inventado. Mi rey es sucio virón de Francia. Tienen el descaro de reclamar Flandes como propia. Vale. Han hecho una reclamación. Pueden también. Hemos ganado el casus belli contra. De disputa comercial contra Inglaterra. Y tenemos casus belli si queríamos contra ellos porque nos han insultado. Perfecto. Y aquí nos solicita acceso militar. Austria. Sus barcos ejércitos podrán moverse en nuestro territorio. Se lo vamos a aceptar. Provenza. Solicita acceso militar. En principio se lo vamos a dar. Bretaña. Joder, ¿tú qué? No ve todos los accesos que tiene militares. ¿Para qué quieres tanto acceso militares, tío? Bregaña. Uy, Bregaña. Bretaña. Además, te están dando aquí, ¿no? O estás tú dando. No sé si estás tú dando o estás dando. ¿Y para qué quieres acceso militar? Mío. ¿Qué quiere hacer? ¿Esconderte aquí si vienen a por ti o qué? Por el tema de los barcos, ¿los quieres colocar aquí? Es que me temo que te voy a rehusar. Parece que tú lo estés mirando esto mal aquí. Te voy a rehusar. Tenemos. Estos territorios pueden asignarse en forma unidos. Borgoña, Picardía, Brabante, Flandes, Países Bajos. Vale. Y tenemos reclamaciones en provincia que no poseemos, que es aquí, aquí y aquí. Lo sé. De hecho, ¿cómo anda este? Mira, mira todo lo que ha tomado ya. ¿Puedo reclamarle algo más? No necesito, me parece que son 25 o 30. Es para entrar con más reclamaciones y mientras voy haciendo tropas, como ya sabéis. A ver si esto. Que sigan llevando tropas para allá. Eso es. Cuando vengan a darse cuenta, me voy a plantar en sus territorios. La provincia de Tánger ya se considera de nuestro patrimonio. Perfecto. Y vale, ok. Perfecto. Páralo, Paul. Vale, ok. Nada más me quedarían como núcleos estos dos. Que a ver si terminan los misioneros de una vez. Misionero, ¿qué os queda, macho? Su progreso hasta ahora es del 0%. Del 0%. Anda, hombre. Cancela. Acepta. Cancela. Acepta. Envía. Acepta. Envía. Acepta. Y vamos a hacer núcleo primero a estas dos, hombre. Vale, ok. Vale, ya está. Vale, ya se ha quitado el aviso. Tu unidad han sufrido baja. Está dando refuerzo 462 al mes. Lo sabemos.
Aquí tenemos malestar en la provincia, sí, en todas las... Vale, tendremos que... No estaría de más mandar para allá alguna tropita, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Vamos a mandarlo en principio aquí a Tánger. Tendré que usar un barco para pasar porque... Bueno, este sí me dio acceso a mí, ¿no? Creo que tenemos acceso militar. Ah, es que el último era antes de acceso, como esto lo han metido nuevo. Solicitar acceso militar. No tengo acceso militar. Vale. Vale, te lo solicito. Parece ser que vas a decir que sí. Vale, quitamos esa pausa. Ha decidido permitir el acceso militar. Perfecto. Entonces ahora estas unidades sí pueden venir aquí. Sabía yo que iba a haber una revuelta. He bajado yo las tropas por algo, macho. Reclamaciones. Inglaterra. Reclaman Flandes. Sí, no vea, macho, la que está liando. En Ulcha. Ulcha es esta de aquí. Ah, no, en Almería. En Almería. Vamos a callarle la boca. Pero vamos, aquí están también a pique de saltar, ¿eh? Que no los vaya convirtiendo en católicos y esas cosas. Chungo, chungo. No tienen con una estrella, ¿eh? La rebelión ha triunfado. Vale, porque han pillado Almería. No me preocupa, estoy bajando hacia abajo. Ay, páralo, páralo, Paul. Mientras van bajando para abajo, si no la vamos a cagar, pero bien cagada otra vez. La flota... Perdemos dinero. Ah, ya sé por qué no estaban convirtiendo, tío. Ah, qué mal, Fran. Flota, déjala ahí. Vale, ahora vamos a perder dinero. Ya sé por qué no estaban convirtiendo. Se me había olvidado, ¿eh? Se me había olvidado que teníamos el tema de este puesto al mínimo. Venga, bajan estos 20.000 ya. Bueno, quédate aquí hasta que no tengas el nivel bueno. No vas a entrar ahí. Vamos a darle velocidad. Vale, ahora se van a tomar otra, perfecto. Ok, lazos familiares. Durante los últimos días hemos entretenido a un invitado de la corte del Real de Aragón, el que una vez fue el hogar de la reina consorte. Después de una semana entera en el cuanto y festejando el mes, la prima de María finalmente prepara su regreso a Valencia. Nos asegura que se lo ha pasado maravillosamente y con una profunda inclinación de agradecimiento que se encargará de informar de todo el mundo allá en su hogar, de lo amable que el reino de Castilla. Bueno, eso es bueno. Bueno, pues vamos, mejor no podemos estar ya. Bueno, esto vamos a ir liberándolo mientras va subiendo nuestra... Eso es. Ya lo tenemos casi a tope. Para estar en las provincias de Frontico Suní, que quieren convertir Castilla, quieren esto, que quieren la independencia de Granada, esto que quiere independencia para Marruecos, son los de la parte de aquí. Y esto está en un 40 y esto está en un 80%, ¿eh? Si le damos a cogerlo, le podemos dar trato severo. O gastar para aumentar la estabilidad. O trato severo, que vamos a reducir en un 30% el alzamiento. Vale. Entonces ya lo hemos reducido. No. A ver.
Sí, ya está en un 50, estaba en un 80, vale. Todo el que suba de un 50 le damos trato severo. Y bueno, a ver si esto ya llega para acá. Ya los misioneros sí tienen que estar, digo yo. Quitamos la pausa y vamos a ver. Nuestro agente ha sido descubierto. Vale. Está regresando, pues va, te vas tú. Me parece que no me va a dejar, ¿eh? Me parece que hasta que no pasa un tiempo... ¿Veis? No me deja. Hasta el 13 de junio. Vale, correcto. Pues nada, que se venga uno aquí. Tenemos ya más 200, macho, yo que no entiendo. Diplomacia. Opciones de alianza. Ofrecer tropas... Mira, estaba aquí en acciones de alianza. Acciones de relaciones. Estamos a tope ya. Acciones dinásticas. El heredero dragón es una niña que es Candela de Valois. Con buenos números. Vamos a solicitarle acceso militar. Por lo que pueda pasar con Francia. Y a ver qué tal se nos da. Vale, perfecto. Vamos a ahora a pedirles... No, hasta que no, claro, pasa el tiempo, vale. Ok. ¿Cómo va el tema de las reclamaciones? Vamos a... Vamos a pedir... Vamos a pedir... Aquí. Vamos a inventar reclamación sobre ahora... Lisboa, el Algarve. Vamos a decir que el Algarve es nuevo, el nuestro, por 30. Ok. Y ya tenemos 22. Hay que seguir esperando y que siga ahí eso funcionando. Bueno, aquí tenemos la guerrita. A ver qué tal se nos da. Ellos están de moral hasta el culo, vale. He ganado. Perfecto, lo sabíamos. Lo que pasa es que me ha hecho de perder a unas pocas de tropas. Bueno. ¿Qué voy a hacerle? Pero empiezo a tener soldadesca en positivo, ¿eh? Ya tengo... A ver, 20 y 30. Ya tengo los 40... No, 20... Coño, ¿qué suma está haciendo? 20 y 10, 30. ¿Tú dónde vas? Tú no tienes acceso militar para acá. Tú lo sabes, ¿no? Que Portugal no tiene acceso militar, ¿no? A ver si te voy a tener que callar ya la boca. Vamos a dar un poquito más de velocidad. Y vamos a ver el tema de soldados como está. Puedo llegar hasta 54 en terrestre. Uy, 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 gripe, dice. Claro, no, no hay soldados. Es que no sé por qué. A ver, gripe. Se oyen rumores de marineros. Poner en cuarentena al puerto y dejarlos morir. Me cago en la leche. Esta no es la primera pre-gripe que pasamos. Esto me da bienes producidos, modificación de impuestos locales, no sé cuánto, probabilidad del 75% de gripe llegue a una provincia vecina. Soldadesca local de ahí. Poder comercial. Vamos a ponerlo en cuarentena, no me puedo arriesgar. Pues... En el siguiente episodio declararemos la guerra a Portugal. Creo. 25. Tenemos este libre. O Inglaterra, ya veremos. Ya veremos. Vamos a ir creando de todas formas. Esta gente, ¿qué potencia tienen? Esta gente, a ver. Tremecen. OPQRS TTTTT Tremecen. Total 11.000. Bueno. Vamos a empezar a construir la red de espionaje en Tremecen.
El emperador ha promulgado una reforma imperial, el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿vale? Dice, rey, con el respaldo de los miembros del Sacro Imperio Romano, el emperador decidió seguir adelante con esto. Reformar el imperio hacia un modelo más centralizado, con lo cual consigue todo eso y otorga un casus belli hacia todos los no miembros que controlan el territorio imperial. Oferta matrimonio real de Provenza. Provenza. A mí me va a dar una legitimidad de más 30. Más 0, más 3, más 0,30. 3% de mejoras relaciones. Y más 15% de nuevo heredero. Venga, vamos a aceptársela. No me preocupa Provenza. Eso no me hace aliado suyo en principio, ¿vale? ¿Vale? Pues a ver. Portugal, ¿qué ejército tiene ahora mismo ya? RSOP, PPP, Portugal, R. Portugal, 14.000. 14.000 tienes nada más. Vale, ya Granada pertenece al núcleo. Bueno, sabéis para dónde voy, ¿no? Ahora que tenemos todos los mantenimientos a tope y demás, ¿no? Me lo tengo que pensar de aquí el siguiente episodio, pero sí, creo que estamos preparando. No sé si tirar por aquí o tirar por aquí. Lo veremos en el siguiente episodio. O será la toma de Portugal, o será... En este episodio nos hemos preparado para una nueva guerra. Y a ver si ya nuestra soldadesca también se calma un poco y logramos tener... incluso subir el número de ejércitos. Vamos a ver qué tal. Señoras y señores... Ah, mira. Tenemos aquí otra tecnología, no la podemos dejar de mercado. Perfecto. Ya somos un 555. Perfecto. Alcance comercial más 10 y ahora puedo construir mercado. Que no estamos construyendo de nada, tío. Teníamos que empezar a ver también eso. Es que de verdad que no estamos haciendo nada, tío. Tenemos un castillo nada más de level 2. Comercio. Que nos va a dar un poder comercial de más 0,50. De defensa tenemos hecho el castillo. Podemos también la iglesia. Que los impuestos locales nos lo va a subir en un 40%. Esto cuesta 100 solo. Esto cuesta 100 solo. Vamos a hacer uno de los dos. Vamos a subir el mercado. A ver qué tal. Vamos a ir empezando a crecer. Y a gastar un poquito esos dineros que tenemos ahí. Que no son muchos, pero algo es. Y si estamos invirtiendo en el tema de ganar más. Pues bueno, bueno es, ¿no? Imagino que pensáis igual que yo. Señoras y señores. Pausamos el juego. Lo vamos a ir dejando aquí. Y nos preparamos para una nueva guerra. O aquí. Pero claro, contra esta gente. ¿Y quién les acudiría? ¿De quién son aliados? Con Tirón. Con Portugal. Y con Gelre. Vale, vale. Portugal iría a la guerra. Lo cual prácticamente podría entrar en Portugal. Portugal... Es aliado con Inglaterra y con el Estados Pontificios. Me da acceso militar a mí. Oye, no es malo para el tema de esto papal. Que vayamos ya pensando nosotros también en... Digo, coño, pone Roma y no pone... Vale. Ahora que tenemos uno libre también, aquí a Roma, pues empezar a también a relaciones, mejorar las relaciones. Vamos a ir llevándonos mejor con el Papa también, ya va siendo hora. Y que después tengamos esos puntos papales y podamos ir gastándolo también. Vale, se le ha creado aquí revuelta y tiene los 15.000. No es para nada mal momento este, ¿eh? No es para nada mal momento para las pretensiones nuestras. Lo veremos en el siguiente episodio, a ver qué decido. Señoras y señores, por favor, ese likeazo, que creo que lo merece. Y, como siempre,
sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.